Oye, si quieres una doble altura en tu casa, tienes que ver este video. Soy Alejandro Beltrán. Bueno, la manera más sencilla de explicar esto es de una manera gráfica. Entonces voy a utilizar este proyecto. Es un proyecto que realizamos para un cliente. Y bueno, obviamente cuenta con una doble altura en la parte de atrás. Voy a borrar algunos elementos para que no nos estorben. Y pues bueno, uno de los mitos, realmente son dos mitos, aunque van relacionados uno con el otro, ¿no? A final de cuentas, todo es por cuestiones de reducción de costos. Muchos clientes me han preguntado, si yo agrego una doble altura, puedo tener una casa más grande, de mayores dimensiones, pero a un menor costo porque reduzco metros cuadrados de construcción. Y bueno, la respuesta es que sí, o sea, tu casa se va a ver más grande. Digamos, toda esta zona de aquí, esta doble altura es un jardín interior que hay en sótano y el área de la sala. En la parte alta tenemos este pasillo, es un puente para llegar a la recámara principal. Entonces, bueno, efectivamente es verdad en cuanto a que vas a tener mayor espacio. Pero en la cuantificación de metros cuadrados va a ser menor. ¿Por qué? Porque las dobles alturas se cuantifica solamente una vez. Todos los metros cuadrados de construcción se cuantifican todas las áreas techadas. Y aquí en la doble altura, bueno, en el entrepiso no tenemos ningún techo. Solamente es el techo que tenemos de la azotea. Entonces solamente se va a cuantificar una sola vez. En eso tienes razón. En la parte de abajo, por ejemplo, aquí en el área de comedor, tenemos techo. Aquí hay una losa, entonces se cuenta todo esto como metro de construcción. Y sobre de eso tenemos el área de la recámara principal, el vestidor y el baño, específicamente la recámara principal. Y esto pues también tiene su cubierta, va a tener su losa, entonces se cuenta, digamos, doble. Se cuenta lo de abajo, se cuenta lo de arriba, porque todo está techado. En las dobles alturas no pasa así, ya que en el entrepiso no tenemos ningún tipo de cubierta, ningún tipo de losa, ¿no? Si esto pues tuviéramos una losa, bueno, para empezar no estaríamos aquí hablando porque no habría doble altura, ¿no? Sería un área completamente cubierta, una sala de una sola planta. Y bueno, se cuantificaría la planta baja y luego la planta alta con lo que sea que tuviéramos arriba. Entonces, bueno, eso de inicio es real, se cuantifica una sola vez. Sin embargo, en apariencia, si ves la fachada, pues bueno, se ve como que es un área de dos pisos, ¿no? Abajo y arriba. Pero el punto de esto es, esa cuantificación únicamente nos va a servir para la cuantificación de obras públicas con el municipio para el momento de tramitar la licencia de construcción. Cuando tú tramitas la licencia de construcción, tú debes cuantificar y ponerlo en el plano, bueno, tu arquitecto debe de hacerlo, y obras públicas el municipio va a cuantificar para ver, corroborar que coincida la información. Y sí, en el área de acá te va a aparecer en el proyecto que son menos metros cuadrados, respetando esta regla de las dobles alturas. Y bueno, efectivamente te va a servir, pero ¿para qué te va a servir? Te va a servir para que la licencia de construcción te salga más barata, ya que son menos metros cuadrados de construcción según los lineamientos del municipio. Entonces, hasta ahí tienes razón, pero solo te sirve al momento de tramitar la licencia de construcción. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? En la práctica, estos metros cuadrados, independientemente que tengas losa o no tengas losa, hay que cuantificarlos y se van a cuantificar de manera diferente. Ya que si bien en la planta baja tenemos muros, vamos a tener enjarres, pintura, piso y demás cosas, no vamos a tener cubierta, pero sí vamos a tener este muro que en lugar de que sea de 2 metros 40, 2 metros 60, 3 metros, estamos hablando de un muro mucho más alto. Entonces hay que considerar que este espacio de sala hay que cuantificar todo a lo alto. Entonces, al momento, digamos, de la realidad en la construcción, no solamente vamos a tener que cuantificar esos espacios, sino que si lo traduces en metros cuadrados, son metros cuadrados más costosos, por decirlo de alguna manera. Y esta es la segunda parte del mito o el segundo mito, como lo quieras ver.
muchas personas, clientes han llegado y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero agregar una doble altura. Y yo digo, muy bien, ¿cuál es la razón? O sea, ¿te gustan las vistas de la doble altura? ¿Quieres tener un espacio más amplio, que se vea más alto, acentuar algún elemento? Y muchas veces, o sea, obviamente es parte de, pero muchas personas me dicen, es que es más barato. Relacionado a lo mismo, porque mi casa va a estar más grande, va a tener más espacio y va a ser más barato porque no tenemos losa. Y bien, si bien es cierto que no hay losa y que obviamente te vas a ahorrar todos estos metros cuadrados de losa, que es costoso porque hay muchos armados, mucho acero, mucho concreto, la realidad es que no necesariamente va a ser más barato. Voy a darte el ejemplo, vamos a seguir con lo mismo que estábamos hablando. Para que sea más sencillo, voy a marcar esta escuadra, sobre todo es lo más relevante para este ejemplo. Vamos a pintarlo de otro color, así ya sabemos dónde tenemos doble altura, ¿no? Más fácil. Entonces, ¿por qué no necesariamente va a ser más barato? Bueno, lo mismo. Porque normalmente, por ejemplo, si tú estás, no sé, digamos aquí, ¿no? En el área, este es el área de la cocina, el área del comedor. Y nosotros en este proyecto específicamente tenemos una altura de 2 metros 80. Sale, entonces todo se cuantifica de acuerdo a 2 metros 80 para el área del comedor. Pero en el área de la sala no va a medir 4 metros 80. Nosotros tenemos, ahorita les digo, son aproximadamente 6 metros. Si no cuento aquí esto, porque bueno, va la otra losa y va el pretil, ¿no? Pero aproximadamente 6 metros. Digamos que en pocas palabras es el doble. ¿Sale? Entonces, si bien el muro del comedor, vamos a cuantificarlo por 2 metros 80 de alto, por el largo que tenga, pues aquí vamos a cuantificar el largo que tenga el muro por el alto que tenga el muro, que estamos hablando 2 metros 80. Igualmente, todo este muro de aquí, si tuviéramos una altura convencional, esto no se cuantificaría en cuanto a la planta baja, por lo menos, al área de la sala. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas aquí tendríamos nuestra losa. ¿Sí? Este muro pertenecería a la planta alta. En este caso, pues bueno, pertenece a todo el conjunto. Entonces, todos estos metros cuadrados de muro, obviamente es más bloque, más ladrillo, son más columnas, posiblemente va a requerir más traves. Las traves son elementos horizontales que se ponen sirven como marcos para enmarcar los muros. Entonces se recomienda aproximadamente a partir de los 3 metros, algunos dicen poco menos, algunos poco más, pero bueno, promedio 3 metros, tienes que agregar una dala intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que tú vayas a tener que agregar una dala, digamos, 1,50 metros. Ahí iría una dala, luego a los otra vez 1,50 metros, ahí longitud incorrecta, no sé por qué, pero bueno, digamos 1,50 metros y luego volvemos a repetirlo. Sí, entonces por este muro así de alto vamos a necesitar varias dalas. Si no se requieren tantas dalas, bueno, hay otros métodos constructivos, a lo mejor muros más gruesos. Si son muros más gruesos, pues a lo mejor el bloque se va a poner al revés y se necesitan más bloques, más mortero para pegar esos bloques, o se requiere a lo mejor más acero, columnas más grandes, porque tenemos un muro bastante alto que tenemos que contener de alguna manera para que no se nos vaya a venir abajo con un temblor, con un movimiento más fuerte, que no se vaya a doblar, no se vaya a caer, no se vaya a partir, en pocas palabras. ¿Sale? Entonces estos muros no tienen el mismo costo que, por ejemplo, este muro aquí de 2,80 metros. Sí, son más grandes, necesitan otro tipo de proceso constructivo y obviamente todo esto es más caro. Entonces hay que agregar eso. Estos muros, aparte de que son más metros de muros, son muros más reforzados, los cuales van a ser pues más costosos, ¿no? Y te estás ahorrando el acero en la losa, pero estás agregándole acero en los mismos muros, sin considerar que son más metros cuadrados de enjarres, de repellados, de aplanados, de pintura. Si vas a poner algún muro, digamos, con piedra, algún recubrimiento, bueno, pues imagínate la cantidad de metros cuadrados de piedra que vamos a poner aquí. Entonces, al final de cuentas, al hacer la sumatoria de todo, no necesariamente va a ser más económico.
Sí, puede salir igual o incluso puede salir más costoso. Todo depende del proyecto en conjunto. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Porque no es lo mismo si en la planta baja tenemos... A lo mejor sí tenemos esta doble altura, este espacio abierto, pero a lo mejor tenemos muchas, no sé, columnas, soportes en la planta baja que nos van a ayudar de alguna manera, ¿no? Pero si todo es completamente abierto, todo ese costo se va a incrementar. Sí, por ejemplo, nosotros aquí tenemos estas áreas cubiertas, pero si se fijan, pues el no tener cubierta toda esta zona de la doble altura nos ayuda a que realmente nuestra losa de entrepiso es más corta, entonces podemos darnos el lujo de tener más espacios volados incluso en una sola planta sin tantas columnas. Si se fijan, tenemos soportes aquí, soportes acá, pero acá no tenemos ninguna columna y es más sencillo y es menos costoso porque los claros son más pequeños. Si nosotros hubiéramos querido cerrar y poner esta losa hasta acá, hubiera generado otros gastos adicionales de otra manera, porque habríamos tenido que poner columnas en medio o soportar toda la losa de orilla a orilla, lo cual hubiera sido muy costoso. Pero bueno, eso ya es otro tema para otro video. Lo que quería mostrarte a grandes rasgos es esto. O sea, entonces el segundo mito o la segunda parte del primer mito es más barato una doble altura? La realidad es que no necesariamente es más barato. Puede ser igual o puede ser más costoso. De hecho, los metros cuadrados de construcción, a la gente que te cotiza por metro cuadrado, el área de doble altura por lo regular lo cotizan agregando un 60% adicional al costo de metro cuadrado de cualquier otra zona que tenga un solo nivel. Entonces, desde ahí ya se está cobrando más. Entonces, pues bueno, estos son los dos mitos. Y pues aquí están las respuestas. Reduzco metros cuadrados. Claro, reduces metros cuadrados, tu casa se ve más grande, pero esto solamente se va a ver beneficiado en el área al momento de tramitar licencia de construcción. ¿Es más barato construir dobles alturas? No necesariamente, porque ahí es donde está el otro punto que se me estaba olvidando. Tú tienes todo este espacio, ponle que te saliera más barato porque, no sé, no es tan grande la doble altura. Pero si lo ves en costo-beneficio, tienes que definir qué tanto vale la pena, ya que al tener una doble altura tú vas a gastar por todos estos muros en doble altura, pero no vas a tener ningún espacio útil arriba, ¿no? Si tú tuvieras la losa, arriba podrías poner otra recámara, un baño, un estudio, un gimnasio, lo que tú quisieras en esta zona, y el costo pues se disipa un poco más porque tienes más áreas en tu casa. ¿Sí? En esta forma pues únicamente pues tienes esta área alta, bastante estética, muy bonita, muy cómoda, pero a lo mejor no para todos es completamente funcional, ¿sí? Y ahora no me malentiendan, a mí me encantan las dobles alturas. Este proyecto lo hice yo, tiene doble altura, muy bonita. Al cliente le gustó mucho este proyecto. Pero sí es importante que lo consideres, dependiendo del tipo de proyecto que vas a hacer, las dimensiones que va a tener, lo que quieres conseguir, los ambientes que quieres generar en tu casa, y analizar si a pesar de la doble altura vas a tener todos los espacios que necesitas en la planta alta sin tener ningún problema, sin que sea un espacios muy reducidos, ¿no? Y también considera que las dobles alturas tienen su costo, un costo independiente, diferente a cómo es los metros cuadrados generales de una sola planta, ¿no? Entonces, pues bueno, nomás considera esto. Y pues bueno, aquí termina el video. Recuerda suscribirte. Tenemos videos semana a semana que sé que te van a gustar y te van a servir bastante. Y activa la campanita para recibir notificaciones de cada uno de ellos. Síguenos en nuestras redes sociales, ya que tenemos mucho contenido que sé que también te va a servir. Y pues bueno, yo soy Alejandro Beltrán. Nos seguimos viendo. Hasta luego.